Para la cabecita y el morro, que viene todo junto, esta parte de la cabecita, vamos a hacer un anillito, también dejo una hebra ahí, y dentro del anillo mágico vamos a tejer puntitos bajos y tejemos 8 puntos. 8 puntos bajos. Cierro el anillo ajustándolo bien, bien ajustado. ¿Por qué? Acá el cierre tiene que estar bien apretadito porque va a ser el extremo de la naricita, del morrito de la coneja. Busco aquí el primero para cerrar esta hilera con un punto deslizado. Esta sería la primera. A mí me encantó hacer esta carita que es, por lo general, diferente a lo que se ve. Siempre hacemos con caritas planas y luego le agregamos el morro. Bueno, esta es un tanto particular y la verdad que queda súper, súper graciosa. Yo la veo como muy de cuento. Me gustó mucho hacerla. Bueno, acá, bien cerradito y apretado ahí. Ahora, la segunda hilera vamos a tejerla toda en aumento. O sea que si teníamos 8 puntos bajos, en esta segunda hilera nos tenemos que encontrar con 16 puntitos bajos. Ahí tengo dos. Recuerden que cada aumento son dos puntitos en un espacio solo. Ahí vamos haciendo aumento, 2, 4 y así hasta tener los 16. Cierro con un puntito deslizado y para la tercera hilera vamos a hacer un punto bajo y en el próximo el aumento. Así toda la hilera, un punto bajo y un aumento. Acá ya cerré la hilera y ahora vamos a tejer todo en punto bajo. Y les cuento, esta es la hilera número 4, todo en punto bajo, 5, 6 y 7. Hasta la hilera número 7 vamos a seguir tejiendo todo en punto bajo, sin ningún tipo de aumento. Así que me quedo tejiendo, estamos en la 4. Les tiene que quedar algo así, como si fuese una tacita. Bueno, ahora, hilera número 8. Tejemos un punto bajo y un aumento. Toda la hilera se repite. Un punto bajo y un aumento. Ahí está, con la hilera número 8 abrimos un poquito más. Ahora, la hilera 9. Vamos a tejerla toda en punto bajo. Ahí. Así, todo en punto bajo, la hilera 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Son cuatro hileras más que vamos a tejer solamente con puntitos bajos. Acá terminamos con la hilera número 12 y en total tenemos 34 puntitos. Entonces, ahora vamos a dividir a la mitad, o sea que voy a contar 17 puntos a partir de este que es el primero. Vamos a ajustar para contar bien los 17 puntitos acá. Este sería el primero. Y tenemos que contar 17 para dividir. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sería este. Aquí. Bien. Quizás no hace falta porque yo ahora les voy a decir cuántos tenemos que tejer y luego todo el aumento. Pero ¿por qué lo dividimos? Porque en la parte superior, que esto ya sería la frente o parte donde vienen los ojitos o arriba de los ojitos, acaba una serie de aumentos, pero solamente en la parte superior de la carita, ¿eh? Entonces, a partir de aquí que dividimos a la mitad, vamos a tejer 13 puntos bajos. Y los puntitos, esos cuatro que nos quedan, va a ser todo en aumento. Entonces, simplemente empezamos a tejer puntitos bajos hasta tener 13 tejidos. Y los cuatro que nos quedan, donde tenemos ya el marcador para guiarnos un poquito mejor. Ahí. Tengo 1, 2, 3, 4. Estos cuatro últimos, incluyendo el del marcador,
van a venir con aumento. Yo ya tejí los 13 puntos de aquí. Ahora voy a tejer 4 aumentos. Entonces, este aumento me va a servir para que la carita se le forme una, como la frente, digamos. Acá, terminé con estos 4 aumentos. Ahora voy a tejer los 4 aumentos de este lado. Y voy contando. Si ustedes, para no perderse, porque te llegó el marido con el mate y vos venías contando, se te fue, bueno. Entonces acá voy a poner una marquita que fue mi último. Y acá comienzo de nuevo. Ahí, un aumento. Ahí va el segundo. Aquí tengo el tercero. Y el cuarto. Bueno, ahora sí, una vez que estoy segurita ahí que los he hecho a todos, ya puedo retirar el marcador. Entonces esta parte de aquí, esta va a quedar diferente al resto, porque esto sería la frente. Luego aquí van a venir los ojitos, pero esto necesita tener un poco de elevación. ¿Qué nos queda por tejer? Los 13 puntos restantes. Ahí me quedo tejiendo. Miren cómo les tiene que quedar. Ven que solito acá tomó una elevación. Bueno, ese es el aumento. Ahora, vamos a comenzar con la hilera número 14. Y la hilera 14, todo en punto bajo. Pero, ¿qué voy a hacer? Miren qué voy a hacer. Voy a marcar. Porque desde la hilera 14 hasta la hilera número 20, tengo que tejer todo en punto bajo. Y para no tener que contar todo esto de nuevo, yo voy a dejar el marcador, lo puedo dejar acá o lo puedo dejar en la base del punto, miren, ahí. Entonces me va a indicar, a partir del marcador este hacia arriba, empiezo a contar esas hileras que tengo que tejer. Porque si no, tengo que contar todo de vuelta. Pero esto es una ayuda a memoria nada más. Es simplemente tejer todo en punto bajo, recuerden, desde la hilera número 14 hasta la hilera número 20. Así que fácil, fácil, me quedo tejiendo. Así les tiene que quedar, con esta formita. Y ahora comienzan las disminuciones. O sea que estamos en la hilera número 21, vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Así toda la hilera. Miren, ahí se va cerrando. Ahora vamos a repetir la hilera 22 de la misma manera. Tejemos un punto y una disminución. Bueno, ahí cerró bastante, ¿ven? Ahora vamos a hacer la hilera número 23, toda en punto bajo. Para emprolijar la hilera. Porque se viene como, al hacer tanta disminución corrida, se viene como frunciendo. Entonces, simplemente tejemos todo en punto bajo. Miren, acá cerró bastante, pero ahora venía una última hilera con disminución. Antes de hacer esa última hilera, vamos a comenzar a rellenar, porque luego va a costar rellenar bastante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir llenando esta cabecita, y después sí vamos a hacer las disminuciones, porque si no se complica, tenemos que rellenar, se nos va a complicar. Me voy a quedar rellenando. Bueno, ven, ahora sí me quedo a hacer la disminución, última hilera, porque luego vamos a enhebrar una hebra y también vamos a fruncir esta parte. Quizás ahora con el relleno tengan que hacer un poquito más de presión en los puntos, pero podemos ir empujando el relleno hacia abajo y comenzamos a hacer esta serie de disminuciones. Ahí. Y un puntito. Para no hacer todo disminución. Entonces nos va a quedar un huequito pequeño, pero ese huequito que queda lo vamos a fruncir con una agujita lanera, enhebramos y cosemos.
Bueno, me quedo haciendo este trabajito. Bueno, así como lo ven, no tiene la misma cara que la otra coneja. Parece Clemente, la cabecita de Clemente. Bueno, ahora le vamos a dar formita, pero miren lo que les tiene que quedar, este huequito. Entonces, voy a enhebrar una aguja, lo voy a fruncir y lo voy a coser. Y acá igual, acá vamos a fruncir esta parte y la vamos a coser. Y es simplemente rellenar y coser la base. Ya sé que del otro lado todavía tengo un agujerito ahí que me quedó, pero no pasa nada. No se me va a escapar el relleno. Acá simplemente rellenan el cuerpito ahí y lo cosen. ¿Ven? Y acá también fruncimos y lo cerramos hasta donde dé porque luego la cabeza va a venir cosida ahí. Bien cosida, les comenté que no tiene cuello. Entonces, me voy a quedar a cerrar aquí y a cerrar aquí. Y cosemos la cabeza. Recuerden que esto tiene una forma. Ven que aquí se le eleva lo que sería la frente. Entonces, tenemos que coser la cabecita ahí al cuerpito. Que eso es lo que me voy a quedar haciendo porque es algo muy simple. Y luego les muestro y les indico cómo le damos forma a la carita. Bueno, miren cómo tiene que quedarles, ¿ven? Una mamá sin cuello. No tiene cuello, pero bueno. Vamos con las expresiones. ¿Qué vamos a marcar primero? Yo tengo acá el color de esta lanita, que puede ser este. O puede, ustedes vieron que yo combiné los dos colores, entonces con cualquiera de los dos lo puedo hacer este trabajo. Entonces, ¿qué vamos a marcar primero para empezar a darle la formita? Primero la profundidad de los ojos. ¿Cómo vamos a marcar? Ustedes tengan en cuenta que acá hemos hecho una serie de aumentos. Bueno, a partir de estos aumentos, ahí yo voy a presionar con mis deditos, ahí, y que los ojitos queden en la profundidad. Solamente estoy formando los gestos de esta conejita, así que entro por detrás, porque aquí luego viene la cofia, ¿no? Vamos a esconder por aquí el nudito. Entonces, voy a tratar de salir a la altura de donde iría uno de los ojitos, pero siempre teniendo en cuenta dónde quedan los aumentos, porque los aumentos pertenecen a la frente de la conejita. Voy a hacer una pequeña lazadita para que ese nudo no se me venga hasta aquí, el que hice allá abajo, acá atrás, y comienzo a pasar de un lado al otro para presionar ahí. Siempre me voy guiando con el centro de la naricita, voy buscando el centro. Esta es la primera puntada, le vamos a dar varias puntadas, así que se puede rectificar. Ahí pasa mi aguja, entonces comienzo a tirar. Suavemente, vamos despacito. Como decían las abuelas, piano, piano. Ahí, vuelvo de nuevo con una puntadita hacia el otro lado y comienzo a marcar la profundidad. Suavemente tiro y voy a pasar una vez más hasta que yo note que esa profundidad se ve, porque luego más adelante van a venir aquí los ojitos. Ahí, una vez que ya más o menos marqué dónde va a ir la profundidad de los ojitos, voy a hacer una puntadita. Porque cuando ahora tire el hilo, yo no quiero que esto se frunza más a presión. Entonces, con mi aguja, lo voy a girar aquí. Voy a dar toda la vuelta ahí, presionando ahí para que me forme el cachetito. ¿Ven? Ahí. Entonces, voy a salir bien de la nariz a la mitad. Y nuevamente salgo al otro lado del ojito. ¿Ven lo que hago? Vengo con la hebra por acá hasta la mitad de lo que sería la perita abajo de la nariz, bien al medio, paso mi aguja y salgo a la profundidad del otro ojito. ¿Pero qué voy a hacer con esta hebra? La voy a tirar un poquito, hago presión. Entonces, acá me va a formar como un cachetito y acá se va a hundir un poquito. Vuelvo hacia este otro lado y hago lo mismo.
entro en el mismo espacio y salgo del otro lado del ojito, ¿eh? Para marcar con este el otro cachetito. Tiro, poco, voy presionando de a poco, ¿eh? Porque ¿qué estoy buscando yo? Que se me formen estos dos cachetitos y acá va a quedar un poco hundido, ¿ven? Entonces el cachetito ahí ya se va formando, ¿ven? Queda como más gordito acá y acá. Tiro, voy a ajustar con una puntadita para que esto no se afloje, ahí. Entonces ya me quedó firme, aquí parte del cachetito y aquí también. Voy a salir al extremo de la nariz. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos la profundidad de los ojos y presionando aquí un poquito para los cachetes. Voy a dividir y salgo aquí abajo nuevamente. Ahí. Y vuelvo a salir en el punto de la nariz. Presiono. Ahí. Presiono. Entonces, al presionar, también me divide parte de los mofletitos, ¿ven? Ahí. Que cuando nosotros vengamos con la lana para marcar la boquita, esto se va a marcar mucho mejor, ¿ven? Ahí. Bueno, me voy nuevamente hasta aquí abajo y ya directamente me voy atrás. Ahí. Entonces, al ir presionando los mofletitos, aquí la profundidad de los ojos y aquí debajo de la naricita, ya va queriendo tomar forma esa carita. Ya con este color termino, voy a hacer un nudito. Esto luego me va a quedar debajo de la cofia, no me preocupo. Y ya con estas simples puntaditas le fuimos dando un poco de forma. Luego se va a terminar cuando hagamos la nariz y la boquita, ¿eh? Se termina de marcar. Y le vamos dando esa forma tan linda que tiene la carita de esta coneja. Ahora nos dedicamos a aplicarle los ojitos. Entonces, tengo por acá una aguja con hilo de coser negro para pegarle las perlitas. Entonces voy a entrar por detrás para esconder ese nudito. A ver, ahí. Ahí. Y vamos a tomar una de estas bolitas. Yo elegí este tipo de ojitos, pero ustedes le pueden poner los ojitos que quieran. Ahí está. A mí me parecen muy tiernos, muy graciosos estos ojitos, que son unas bolitas. Y tienen brillo, entonces le dan justo la luz que necesita la mirada. En lo posible que no sean ojos opacos. Estoy buscando. Estaba buscando el orificio de las bolitas. Bueno, ahí. Le podemos dar otra puntadita más para reforzar. Un por las dudas que los chicos tocan. Aparece por ahí una coneja sin ojo de tanto en tanto. Bueno, le damos una puntadita más y luego llevamos hacia atrás y cortamos esta hebra. Así que me quedo asegurando este ojito. Una vez que tenemos ahí esos ojitos bonitos, tengo acá un hilo finito. Este es un macramé. También tiene un nudito y obviamente por aquí atrás lo vamos a esconder para hacerle las pestañitas. Yo decidí hacerle dos pestañitas, pero obviamente eso va a quedar en gusto de cada uno. Quieren hacerles más, le pueden hacer más. Incluso hay algunas que son de como de plástico. Yo prefiero bordárselas, la verdad. Les digo la verdad, me gustan más. Pero bueno, hay veces es un poco complicado. Yo sé que las pestañas tienen que tener cuidado. Bueno, estoy midiendo más o menos hasta qué largo le quiero dar. Esta es la más larga. Y va bien hacia aquí arriba. Y luego viene una cortita. ¿Pero qué quiero contarles? Voy a salir bien al lado, pegadito. Si no salen a la primera, no se me vayan a arrugar. La vuelven a hacer. No pasa nada. Esto es una lucha para todos. Para el que sabe y el que no sabe. No se hagan, miren, sale un poquito de relleno que no importa.
Ahora se lo voy a recortar. Ahí me quedó una que sería la más larga. Me está molestando el relleno, que después se lo recorto un poco. Que lo traje con la hebra de... Ahí. Y ahora le voy a hacer una más cortita. La más cortita se la voy a hacer un poquito más abajo. Y voy a salir directamente al otro ojito, porque esto no es mucho más que dos puntaditas. Ahí va. Ahí está. ¿Ven? Una queda un poquito más larga, la otra más cortita. Si ustedes quieren hacer una tercera, la pueden hacer aquí y también va y queda bonito. Es cuestión de jugar y ver qué es lo que uno está buscando. Y voy a tratar de hacer lo más similar posible del otro lado. Ahí. Y la cortita. Ahí. Pueden probar ahí, ¿ven? Con el dedito van marcando más o menos donde ustedes quisieran. Y me voy para atrás. Si no sale, no me gusta cómo quedó, saco esta hebra y lo vuelvo a hacer. No se hagan problema, ¿eh? Porque esto muchas veces es por ahí, no está en el primer intento, va en el segundo, no pasa nada. Ahí está, yo estoy conforme cómo quedó, quedó bonito. Entonces simplemente voy a hacer un nudito por aquí atrás, más allá que es negro, lo podría llevar a pasear, ¿eh? No se va a descoser. Y de paso voy escondiendo así la hebra. Estoy tranquila porque sé que aquí luego viene la cofia cocida y no se va a notar. ¿Qué otra cosa tengo aquí? Una aguja enhebrada con una lanita que es, la verdad, es preciosa. Es esta matizada que le da un toque muy lindo, pero obviamente puede ser rosado, puede ser rojo, el color que ustedes quieran para la naricita y parte de la boca. ¿Ven? Esto tenemos que hacer. Ahí. Entonces, también me voy a venir desde atrás, voy al centro de la nariz, ahí está, ven donde estaba la otra hebra con hilo, que voy a marcar primero el triangulito que forma la nariz. Entonces, yo voy a dibujar con mi aguja el tamaño que quiero de la naricita. Me gusta que tenga una nariz grandecita, ¿ven? Ahí marqué uno y marqué el de arriba. Entonces, con este primero que marqué, pueden usar la hebra simple o la hebra doble, ¿eh? Si lo usan doble, obviamente van a terminar más rápido porque son menos puntos. Pincho ahí el alto que le quiero dar, pero tengo que salir bien derechita con la aguja al otro lado. ¿Ven? Porque tengo que formar el triangulito, ¿ven? Entonces, primero pincho ahí. Ahí está. Es muy clarito. Porque es como matizada. Es matizada, va. Entonces, entro aquí para marcar la parte de arriba y vuelvo a salir en el mismo lugar. ¿Ven que voy formando el triangulito? Y luego, entro aquí para terminar de cerrar ese triangulito. Y una vez que ya la dibujé con mi aguja, empiezo a rellenarlo. Por eso les decía, si ustedes quieren usar la hebra doble, mejor porque lo van a rellenar más rápido. Ven que yo estaba usando una hebra simple. Podría ponerla doble, me va a quedar largo esto, pero no pasa nada porque después lo puedo esconder. Entonces comienzo siempre de esta línea hacia adentro. Es como ir pintando con la aguja y salgo al mismo punto. Ahí. Ahí lo voy cubriendo. Esta me quedó afuera, pero después la voy a llevar hacia adentro o la puedo esconder acá. Es la colita para empezar a unir con la hebra doble, que me va a resultar más rápido. Siempre voy a ir moviéndome de ahí para este lado, pero siempre saliendo o tratando de salir al mismo punto. Por dentro de ese triangulito que ya dibujamos, ¿ven? Y nos vamos moviendo de a poquito. Y comenzamos como, sería como a pintar esta naricita. Ahí. Son pocas vueltitas, pero hay que ir llenándolo para pintar la naricita. Total, ahí ya tenemos la guía. Eso sí, no presionen. Simplemente tiren la puntada, pero no aprieten porque si no se va a fruncir la naricita. ¿Ya? Ahí. Y lo van acomodando. Bueno, esto es lo que tienen que ir haciendo. Luego, para emprolijar todas estas puntaditas que estamos dando, le van a dar una segunda hebrita aquí arriba
como para emparejar todo. Y si se llega a terminar la lana, como me está pasando a mí, recuerden, se van a ir hacia atrás, siempre se van hacia atrás. Cargan de nuevo con una hebra larga porque tenemos que hacer la boquita. Pero bueno, por el momento me quedo haciendo la nariz. Lo que les decía, ven, termino acá en un extremo y ya una vez que la cubrimos toda la naricita, venimos de nuevo ahí como para emprolijar esta línea y salgo aquí abajo porque vamos a empezar a hacer la boquita. Ahí, con cuidado de no presionar demasiado. Ahí está. Miren qué graciosa le quedó esa naricita. Entonces ahora vamos a formar la boquita. Y la boquita, miren, yo les voy a traer a ella. La hebra que pasamos por debajo para formar los cachetes es más larga. La boquita es simplemente un poco antes, o sea que es más cortita. Ahí calculo el ancho de un dedo, 1,5 centímetros aproximadamente. Y vamos a salir también a un lado como para calcular dónde empezaría la sonrisita, la boquita de la coneja. Entonces salgo ahí, vengo con la hebra de nuevo al mismo punto y ahora voy a salir al otro lado. ¿Qué tengo que tener en cuenta de salir a la misma altura? Vamos despacito, esto lo van haciendo despacito, ahí, ahí, vuelvo a salir al medio y la voy a remarcar, o sea que voy a pasar nuevamente la aguja con la lana para que quede bien marcada la boquita. Ahí, presiono, ahí, está clarito porque ahora la voy a remarcar nuevamente y van a ver que se va a notar un poco más. Y vuelvo a salir al mismo punto. Ahí. Y estoy usando la hebra doble. ¿Ven? Ahora ya se nota más. Y otra vez salgo al mismo punto de este lado. Entonces la boquita ya se va formando mucho mejor. Esta es la última pasada, así que me voy a ir hacia atrás. Puedo salir ahí o al cuello, ahí atrás. Ahí está. Entonces, me quedaron los cachetitos marcados porque acá hacemos presión con este hilo y aquí el morro también marcado porque hicimos presión cuando hicimos la boquita y la nariz. Como le faltan las orejitas, por ahí todavía le falta un poco más de expresión, pero ya tiene formada la carita. Entonces, acá simplemente me queda llevar a pasear este hilo, si no quiero hacer un nudo, le doy unas cuantas vueltitas y luego corto. Ahora sí, vamos a tejerle, oh, me encanta cómo queda. Ahora sí le vamos a tejer las orejitas. Para las orejas vamos a hacer una cadena con 12 puntos y lo vamos a cerrar en forma de anillo. 3, 4. Lo cerramos en forma de anillo, siempre procurando que la cadenita esté bien derechita. Y vamos a ir tejiendo hileras con puntos bajos. ¿Cuántas hileras? Acá no vamos a hacer aumentos, todavía nada de eso. Simplemente tejemos los 12 puntitos bajos que corresponden por 17 hileras de alto. Ese es el primer paso. Fácil, fácil, fácil. Bueno, una vez que tenemos la altura de la orejita, que son 17 hileras, nos quedarían dos hileritas más nada más. Estas dos hileras las vamos a repetir y es un punto, una disminución, toda la hilera. Esta sería la número 18. Un punto, una disminución. Así. Toda la hilera y la hilera número 19 se repite, o sea que vamos a tejer un punto, una disminución y ya queda cerradita la parte de arriba de la orejita. Nos quedaría hacer un nudo, yo mientras les voy contando, pero esto miren que se hace rapidísimo. Acá va un punto y cierro. ¿Ven?
Me queda casi nada. Vuelvo a repetir este mismo movimiento. Un punto, una disminución y ahí se termina de cerrar toda la orejita. Así, miren. Doy toda la vueltita, se termina de cerrar, cortamos la hebra y la llevamos hacia adentro. Y luego les muestro cómo le pegamos la telita para que quede más bonita. Que eso es igual que lo que hicimos con las orejitas de los bebés. Miren cómo solito se fue cerrando. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Acá se los voy a mostrar adelantada la otra orejita. Es cortar esta parte interna con tela. Yo le pasé la silicona para que no se deshilache luego. La pegamos ahí. Recuerden que no es para que se quede pegada, sino que luego hay que coserla de alguna manera. Y le hacemos esas puntaditas sueltas como hicimos con las orejitas de los bebés. Miren qué bonito. Acá con un hilo contraste, le hice esas puntaditas, esas punto cruz y bueno, como para que quede gracioso. Hacemos igual y la dejamos ahí en suspenso o ya directamente las podemos coser. ¿Ven? Le vamos acá a hacer una pincita ahí, pellizcándola un poquito y se las cosemos a la cabecita, ¿ven? Ahí, una ahí, luego de pegar este, voy a correr la telita, le cosemos la otra bien, bien pegadita ahí atrás, ¿ven? De la parte de atrás, porque luego recuerden que este sector va a venir la visera y la cofia, entonces las pegamos ahí bien atrás, va, las cosemos, no las vamos a pegar, haciéndole un pequeño pellizque para que tengan movimiento, que no queden tiesas, ahí muy bonitas. Y se las cosemos, ¿eh? Bueno, esto lo voy a dejar por un lado para hacerlo después porque ya les mostré cómo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es las manitos. Las manitos, más que fácil. Un anillito con 8 cadenas. 8 cadenas lo cerramos en forma de anillo. Y aquí vamos a tejer 7 hileras de puntos bajos, nada más. Vamos a dejar una hebra larga una vez que tejemos las 7 hileras para fruncir la parte de lo que sería donde van los deditos, digamos. Se cierra fruncidito, bien fruncidito en la parte superior y luego rellenamos y cerramos esta parte de atrás. Es súper, súper fácil. 8 cadenas, las cerramos en una forma de anillo, tejemos 8 puntitos bajos y así vamos a repetir por 7 hileras. Eso es todo para hacer las manitos. Bueno, acá están las manitos, obviamente hay que hacer dos. ¿Qué tenemos que hacer? Cerrar aquí, que de acá es la cadena inicial. Rellenar un poquito y luego cerrar abajo. Entonces, yo acá le voy a dar apenas unas puntaditas. Lo pueden coser con el mismo hilo que están tejiendo las manitos. Esto es, miren, una nada. Lo pueden fruncir o le dan unas puntaditas. Acá hago un nudito y me voy con la misma aguja hacia arriba. Y acá nada. Una nada misma lleva de relleno, como para darle formita. Bueno, una vez que le dan formita y rellenan, a ver si me puedo ayudar con la tijerita o con un pincelito, porque es muy chiquitito esto. Ahí, un poquito de relleno y también cerramos acá, apenas con unas puntaditas. Y vamos a aplicar, a mí se me termina el hilo, así que me voy a ir a buscar otra aguja. Vamos a aplicarlo dentro de la manguita que ahí les muestro. Miren, me traigo acá la manguita que vieron que yo les decía es un tubito. Miren lo que tienen que hacer. Vamos a fruncir esta parte y voy a sacar el cartelito. Recuerdan que eran dos rectángulos de 12 por 16, eso ya se los dije en el inicio. Le ponemos un poquito de relleno y también fruncimos en la parte de atrás. ¿Ven? Esto es lo que voy a hacer ahora con esta manguita, esta aguja, ¿no era? Tenía varias enhebradas acá. Entonces, le vamos a pasar una bastilla. Ahí.
y luego le cosemos la manito a esta misma bastilla. Recuerden, la unión de este cilindro tiene que quedar hacia abajo, que luego no se va a notar. Bueno, me queda haciendo la bastillita. Ahí, una vez que hicieron la bastilla, van a colocar la manito adentro y lo van a cerrar con unas puntaditas. Primero vamos a ajustar. Ahí apretamos un poquito. Le vamos a dar una puntada para asegurarnos bien. Repartimos la bastillita. Tiene que quedar igual a la otra. Esto es muy simple, pero bueno, si nunca han hecho muñequitos, acá les muestro un poco, pero la verdad es simple, simple, simple. Le vamos a dar unas puntadas para que todo lo que sería el puño se sostenga junto a la manito. Por eso cruzo así puntaditas. Eso es todo. Con esto es más que suficiente porque no se va a despegar. Les vuelvo a reiterar, si quieren pegar todas estas piezas, las pueden pegar, que también resulta más fácil porque sé que hay muchas personas que por ahí no se llevan tan bien con la costura. ¿Qué hice acá? Apenas le puse un poquito de también de vellón para que las manguitas le queden como bien abuchaditas o abullonadas, depende como lo llamen ustedes. Ahí está. Esto lo vamos a doblar apenas hacia adentro, un medio centímetro. Si quieren lo planchan, pero yo creo que no es necesario. O le ponen, si no están muy duchos con la costura, le ponen unos alfilercitos. Acá es simplemente, no hice nudito, pero ahí voy a llegar ahí, lo remato un poquito. Y también acá vamos a hacer una bastilla. Entonces, doblamos apenas medio centímetro hacia adentro. Y le hacemos una pequeña bastilla todo alrededor. Luego lo fruncimos un par de puntaditas. Y nos va a quedar así el trabajo. ¿Ven? Yo ahí lo doblé, le pasé una bastillita y lo fruncí. Los dos tienen que estar iguales ahí. Así que esto ya les muestro cómo va a quedar. Esto es lo que tenemos que conseguir. Me queda terminar la manguita y ya les cuento cómo seguimos. Una vez que tenemos las manguitas ya ahí en suspenso para seguir con esta parte superior. Para el canesú, recuerdan que yo les di la medida de estos dos rectángulos. ¿Por qué le di más largo? Porque yo acá les puse, lo tengo en el alfiler, 10 por 14. Ustedes tienen que hacer un dobladillito arriba y dos a los lados. Pero, ¿qué tienen que medir de largo? Porque todo va a depender con el material que ustedes tejan. Quizás es un poquito más grande o un poquito más alto. O ustedes mismos si le quieren dar más cuerpo también. ¿Qué tienen que lograr? Le doblamos, le hacemos unas costuritas ahí. No importa atrás porque esto va a ir cosido, no se ve nada. Yo le pasé un surfilado por debajo para que no se deshilache. Esto va a quedar por dentro de la bolsa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente lo colocamos aquí y le vamos a dar unas puntaditas. Ahí, en los hombritos. Me da pena pincharla. Me da pena pincharla. Ahí, lo damos vuelta y hacemos lo mismo del otro lado. Entonces, le vamos a dar una puntadita aquí, dos o tres puntaditas, como aproximadamente uno, dos, un centímetro y medio quizás de costura y un centímetro y medio de costura aquí. Luego abajo, unas puntaditas sueltas. Yo por acá tengo mi aguja, esto es muy simple, por eso yo les voy mostrando nomás, pero recuerden, si quieren lo pueden, voy a pinchar ahí para que no se me mueva. Pobre gorda, la pinché toda. Ahí, acá, así saco los otros alfileres. Entonces así no se me va a mover. Simplemente acá le vamos a dar unas puntaditas como para que se una en los hombritos. Miren lo que es una pavadita simple, simple. Lo armamos sobre la misma muñequita. Se me enganchó en el alfiler. Ahí. Hacemos llegar las telitas. Yo por ahí trabajé un poco. Hacemos llegar los dos bordecitos de telita.
y le damos apenas unas puntaditas. Esto va a ser como los hombritos del canesú, hasta llegar aquí al borde. Luego cosemos de este otro lado, también lo mismo. Le va a quedar como un ponchito, así, nada más. Así que me quedo cosiendo esto, que es muy, muy simple. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Es como un ponchito. Le damos unas puntaditas ahí, unimos ahí un poquito los hombros y acá abajo otra puntadita. Aquí no hace falta porque luego va a venir lo que simula ser la pollera, que es la bolsa, la tenemos que coser a esta altura. Pero antes tenemos que poner los voladitos, o sea, los tirantes de esa pollera. Entonces vamos a cruzar para que luego la bolsa tape esta parte de aquí. Lo cruzamos ahí y le vamos a dar unas puntaditas. Yo voy a pincharlo a la gordita de nuevo ahí. Y acá le doy unas, pero apenas unas puntaditas, porque esto no se va a ir a ningún lado. Si quieren, ustedes lo quieren asegurar, le dan ahí una punta, pero no pasa nada porque no se va a ir a ninguna parte, porque luego tenemos que coser los bracitos ahí a un costado, ¿eh? Entonces, una puntadita ahí, una ahí, y luego traen el otro y lo cruzan. Y también le dan unas puntaditas o lo pegan. Así que me voy a buscar la aguja y me pongo a coser estos tirantes. Bueno, acá tengo la bolsa hecha, la cosí ahí, la cosí abajo y acá es donde tiene el bolsillo. ¿Ven? Ahí le di una costurita después que hice el pespunte aquí. Bueno, yo tengo la overlock, le pasé para que no se deshilache, pero pueden sufrirlo a mano o un zigzag o, como les digo, también lo pueden armar pegándolo. Y acá también le hice una costurita, una pequeña costurita, para que no quede todo el bolsillo abierto, ¿eh? Solo que entre con comodidad la mano y se supone que van a entrar los pañales aquí, pero luego ustedes la bolsa la van a usar para lo que quieran. Si quieren dejarlo más abierto, también puede quedar más abierto el bolsillo. Acá arriba le pasé una bastillita para fruncir. ¿Ven? Yo ya le pasé para adelantar una bastillita. Porque la verdad que esto es lo más simple, el armado de la ropita, y más si va pegado al cuerpito de los muñecos, es muy simple. Es simplemente ir ensamblando cada una de estas piecitas y lo vamos cosiendo o pegando al mismo tiempo. ¿Ven? Acá le estoy frunciendo un poquito lo que sería el vestidito, más o menos me arrimo a lo que es el cuerpo y luego lo vamos a introducir ahí y aquí. Acá sí me voy a traer unos alfileres para ayudarme antes de fruncir el trabajito este. Vamos a ver estos alfileres que son grandes y espero no pincharme porque soy experta en eso. Todo alrededor vamos a empezar a fruncir, cosa de que tome la medida del cuerpito y luego unas puntaditas escondidas. Recuerden que acá en este huequito van a venir cosidas las manguitas, pero eso lo dejamos para lo último. Primero fruncimos bien todo lo que sería la pollerita, nos ayudamos con alfileres, ¿eh? Ahí nos vamos ayudando con alfileres, fruncimos este hilvancito que pasamos y le damos unas puntadas. Entonces ya estaría armado lo que sería el vestido de la mamá. Me quedo hacer ese trabajito y se los muestro terminado. Bueno. Así les tiene que quedar. Acá tenía el delantal para mostrarles. Miren cómo quedó hermosa ya con su vestidito. Acá está el bolsillito. Unas puntadas a mano. Hay mucha hilacha dando vuelta, ¿eh? Todavía no tocamos las mangas porque tenemos que colocar el delantal. El delantal también les di las medidas. Bueno, hay que hacer toda una costura ahí alrededor. Yo acá ya cosí parte del bolsillo. Y tengo marcado dónde van a ir los bolsillitos para poner los bebés. Que acá tengo que hacer unas costuras que ahora me voy a ir a la máquina y voy a coser. Miren, porque esto no lo cosí todavía para mostrarles. Tengo que coserle aquí un dobladillo. Y cuando coso el dobladillo también voy a coser el bolsillito porque miren cómo lo doblé. Voy a sacar estas dos para mostrarles. ¿Ven? Estaba así, recto al cuadradito. De este lado puse las puntillitas. Ustedes pueden poner lo que quieran, pueden bordar, pueden
tejer puntillas, poner cintas, cordón, lo que ustedes quieran como para decorar. Una vez que cosieron y decoraron parte de donde va a ser el frente del bolsillo, lo dan vuelta y van a medir el tamaño de sus conejitos. Estos son cortitos, pero yo no me voy a hacer problema porque no los voy a hacer llegar hasta acá abajo. La idea es que se note ahí. Voy a traerme otro más. Que se note un poquito el pañal, ahí van a quedar, ¿ven? Entonces esta parte de acá va a quedar vacío. Los conejitos recuerden que después van cocidos. Les comenté por qué. Porque los conejos, si es para nuestros hijos, cuando son bebés no pasa nada, pero cuando empiezan a caminar los conejos también se las pican, se viajan, vieron, salen a pasear. Entonces, bueno, entonces yo los cocí. Así que los conejitos, para que no queden muy adentro, si no, no se va a lucir nuestro trabajo. Ahí los vamos a coser una vez que estén separados los bolsillitos. Les damos unas puntaditas. Entonces, no se preocupen que esto va a quedar vacío. De última, si ustedes quieren que acá quede como más gordito, le ponen un poquito de relleno, pero la verdad no hace falta. Ellos tienen que ir ahí asomaditos. Y con unas puntaditas los sujetamos para que no se pianten, ¿sí? Bueno, entonces, voy a sacar a los bebotes. Me voy a ir a coser acá, que me faltó porque les quería mostrar. Lo voy a dar vuelta y hacerle ahí un dobladillito. Y le voy a coser las divisiones. No se lo voy a coser hasta abajo tampoco. Quizás un poquito hasta ahí, nada más una costura. Y esta parte no la toco porque sé que no van a llegar los bebés hasta acá abajo. Es apenas para hacer la división de los bolsillitos. Me voy a la máquina y ya les muestro cómo hacemos. Miren, amigos, acá le pasé una bastillita, lo vamos a fruncir. Lo vamos a fruncir del ancho de la delantera, ahí. Y le vamos a dar unas puntaditas de este lado y de este lado. Si ustedes lo desean, le van a pasar una cinta y lo van a atar atrás con un moño después de cocido, ¿no? Ahí, que queda bonito como tiene esta mamá ahí, ¿ven? Y acá tiene el moñito, si quieren. Si no quieren pasarle cinta, le pueden poner dos botoncitos aquí y la verdad que queda bonito también el delantal. Entonces, yo acá tengo mi aguja preparada para ya coserlo. Pero luego que cosemos el delantal, una vez que terminamos con el delantal, si quieren le ponen la cintita, si no dos botones, una vez que terminan con eso, recién ahí vamos a coser las dos manguitas y se las vamos a coser aquí en este huequito, que es un huequito diminuto, como cuando hacemos cualquier muñeco, todo es diminuto. Bueno, ahí o le ponen una gota de pegamento o silicona caliente, que sería ideal si quieren pegar, porque eso pega muy bien, y la otra manguita por aquí, ¿sí? Yo les voy adelantando lo que voy a hacer porque la verdad es que esto es muy simple. Entonces ya vamos a tener armado para que ella reciba a su bebé aquí en los brazos. Pero esto es lo que nos faltaría. Cosemos el delantal, cosemos las manguitas. Allá voy a coser. Bueno, acá tenemos a la mamá. Todavía no le voy a colocar el bebé porque le vamos a agregar la cofia. Va, yo le agregué una cofia. Recuerden que acá dejé un par de nudos. Si ustedes no le quieren poner la cofia, recuerden de que nuditos acá, esto tiene que quedar bien lisito, prolijo, sin nada de puntadas ni nada. Yo me relajé, lo dejé porque luego viene cosida la cofia. Pero bueno, eso lo vamos a hacer ahora. Entonces les quería mostrar cómo quedaba con su delantal. La doña, la voy a dejar ahí. ¿Y acá qué tengo? Bueno, acá tengo el círculo que recuerdan que les decía el cuadrado de 22 por 22, lo cortábamos en forma de círculo y le pasé toda una bastilla. Esto lo dejo aquí con la agujita en suspenso. Y acá tengo lo que sería parte de la visera. Esto también les mostré cómo recortarlo. Acá tengo el cartoncito. Miren lo que voy a hacer con el cartoncito. Le voy a poner apenas un poquito de los dos lados, le voy a poner para que me ayude a que se adhiera un poquito, nada más, no es para que quede pegado en sí
es para que se adhiera, la voy a llevar aquí adentro y yo le puedo dar las puntaditas que necesita ahora esto. ¿Qué les voy a comentar? Si ustedes quieren y tienen una máquina de hacer un surfilado o una como yo, tengo una overlock, pero le pueden pasar acá directamente, ¿sí? Pero si no, yo lo pegué ahí para que me ayude a doblar este, le hacemos un pliegue hacia adentro. También si quieren lo pueden, le pueden poner la plancha encima, así lo aplanan con la plancha y luego lo pueden coser. Ahí lo doblan y le dan unas puntaditas. O le pueden pasar si tienen la overlock, si tienen para surfilar también la máquina directamente. Pero miren, yo lo doblé así, ahí, este hilo no, porque este está infiltrado, ese no va. Y acá tengo mi agujita. Hoy cosimos bastante en el taller con esta muñeca hermosa. Ahí le voy a dar apenas unas puntaditas porque esta parte va adentro de lo que sería el frunce de la cofia. Pero para sostener el cartoncito, así unas puntaditas sueltas para que se sostenga nada más, porque esto no se va a ver, va a quedar dentro de la cofia. Me quedo haciendo estas puntaditas. Bueno, ahí, ¿ven? Esto va acá, así, bien, bien pegado a las orejitas, ahí. Entonces, yo acá puedo aprovechar y darle unas puntaditas como para que por ahora se sostenga. Ahí, y del otro extremo. Y luego voy a venir con la cofia. Uno de este lado. Está bien pegadito a las orejas. Y ahora le doy aquí de este lado unas puntaditas. Una vez que nos ayudamos dándole unas puntaditas, o si quieren le pueden poner unos alfileres, pero le dan unas puntaditas, queda mucho más ajustadito. Vamos a fruncir la cofia aproximadamente del tamaño que queremos cubrir la cabecita. Ahí. Y repartimos el frunce. Ahí. Repartimos un poco porque esto es todo a ojo. Recuerden, es un trabajo artesanal. Acá no es fábrica de nada. Nosotros hacemos con mucho amor estos trabajos. Obviamente si nos encargan varios hacemos unos cuantos, pero de todas maneras nunca le van a salir uno igual al otro, así que ¿y qué vamos a hacer? Vamos a ir acomodando, ahora sí, volvemos a los alfileres y simplemente le voy a poner ahí unos alfileres también como para sostener, porque luego todo esto lo tenemos que coser, le vamos a dar unas puntaditas que ya se las voy a mostrar. ¿Ven? Vamos repartiendo el frunce. Por ahora está ahí sueltito todo. No me hago problema porque luego le vamos a dar unas puntaditas. Vamos a cubrir bien todo lo que sería parte de la nuca. Ahí. ¿Pero qué nos va a faltar? Bueno, acá también acomodo. Yo acomodo lo mejor posible para ver si me gusta cómo le va quedando. Acá adentro le tenemos que poner un poco de vellón. Entonces, yo lo puedo coser ahora, todo está acá. Voy a dejar una abertura para luego rellenar con un poquito de vellón. No mucho, un poco, para que esto no quede así plano. La verdad que no queda bonito. Pero sí, tenemos que venir con la aguja cosiendo ahí, que ya la voy a enhebrar y les muestro. Ahí, ya repartí, ya tengo mi aguja. Y ahora es coser. Vamos a coser ahí con puntaditas pequeñas, bien chiquitas, y vamos a sostener lo que sería parte de la visera, parte de la cofia y el fruncidito, todo junto ahí, porque tenemos que unificar la cofia con la visera y al mismo tiempo sostener todo en la cabecita de esta señora. No sé, acá podrían usar pegamento también. Pero claro, hay que ser como más detallistas con el pegamento, ver bien dónde vamos a poner pegamento, fijarnos de que ese pegamento no manche. Por eso yo coso. Yo cuando se trata de muñecos me gusta mucho coser a mano.
Sé que hay gente que no le gusta coser a mano, pero bueno, nos compran a los nos compran a nosotros los muñecos hechos que hacemos con tanto amor y solucionamos, dos pájaros de un solo tiro. Teníamos acá en la Argentina. Y ahí está, solucionamos. Bueno, afuera del chiste, vamos a hacer así, miren. Acá tenemos que rodear las orejitas, pero tenemos que volver aquí al medio a coser esta parte de la cofia con la visera. Entonces, yo aquí voy a ajustar bien, bien pegadito a la oreja, las puntaditas. Ahí, bien pegadito a la oreja y sosteniendo también la visera. Con todo el amor del mundo y la paciencia del mundo, porque esto tiene que quedar prolijo también, más allá de que es un trabajo artesanal. Ahí. Yo hice pegar bien, bien ahí. Si quiero, bueno, acá podría dar una puntadita, sostengo con la oreja, ahí me voy con una puntada un poquito más larga, ahí no pasa nada. Vuelvo aquí al medio. Cuando llego al medio, acá sí me tengo que dedicar nuevamente a unir. Puedo abrir las orejitas, no pasa nada. Voy a unir parte de la visera con la cofia. Para eso tengo que estirar la cofia un poquito hacia adelante. Por eso les decía, mucho amor y paciencia para esta parte de aquí. Se me enredó la oreja, pobre. ¿Sí? Pero se puede. Yo hice estas muñecas y la verdad que son un amor. Cuando hacemos para para nuestros hijos, para nuestros amores, porque pueden ser sobrinos, ahijados, nietos, amigos. Hacemos estos trabajos con mucho, mucho amor. Y sabemos que van a durar muchos años también. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacemos? Logramos unir la cofia con la visera. Ahora nos vamos moviendo de a poquito también acá, capturando un poquito de la oreja, un poquito de la cofia. La puntada puede ser un poquito más grande. Puedo repartir un poco más el frunce. Yo a este frunce no le pasé la recta, directamente lo dejé así porque queda bien, no queda mal. Entonces, acá. Igual, lo mismo vamos a hacer. Nos pegamos bien, bien a la oreja, estiramos con las puntaditas. A la pobre la voy girando para todos lados, pero bueno, es así. Por eso hacer muñecos es un arte. Hacer muñecos lleva mucho tiempo, el que sea, se pueden ser de tela, en este caso es tejido y tela. Lleva mucho tiempo, es maravilloso, es muy satisfactorio, son trabajos únicos, cada pieza es única, pero llevan tiempo, porque son muchos detalles, son piezas muy pequeñas, pero vale la pena, la verdad que vale la pena tener un muñeco hecho a mano, que sea tejido o sea de tela, es hermoso, a mí me encanta, yo hice muñecos desde muy, muy chiquitita. Desde muy chiquita que hago muñecos de todo tipo y me encanta, los disfruto. Sí, llevan su tiempito, pero bueno. Miren, acá voy llegando. Yo sé que este video se nos ha hecho un poco largo, pero todos estos detalles es lindo compartirlos y compartirlos realmente como viene en la mano, ¿no? Porque si sí, podemos ir abreviando pasos y todo, pero para el que nunca hizo y quiere animarse y empezar a hacer. Está bueno compartir también y que aprenda y que se dediquen porque son cosas que a la larga también se van perdiendo. Bueno, a mí me faltaría coser todo acá, pero tienen que recordar de dejar un espacio, puede ser abajo, puede ser acá al costado, para luego agregar el vellón. Así que yo me quedo cosiendo y creo que de este lado es donde dejé abierto, así que de este lado. Voy a dejar abierto para rellenar, que les muestro un poquito nada más y luego termino de coser. Bueno, acá saltamos con todos los bebés ya puestos. Falta coserlos, yo simplemente los guardé. ¿Qué les hice? Un poquito de colorete aquí para los cachetitos. Yo me pongo el primero en la mano y después
le paso para no ir directo. Pero la verdad le queda muy lindo. Si ponen colorete ahí en los cachetitos o acá en la nariz un poquito, acá arriba. A los bebés también, ¿ven? Ahí les puse un poquito. Así está. Solo falta agregar una cintita aquí que la pueden coser aquí bien en el centro de la oreja para colgar. Y bueno, a disfrutar esta belleza que es súper, súper tierna. Yo sé que lleva mucho trabajo, que en realidad son pasos nada más, porque el trabajo es muy simple, pero son pasos. Lleva varios pasos y vale la pena. Es un regalo maravilloso para nuestros amores, para los bebés. Y si no lo quieren hacer para guardar pañales, para decorar el cuarto, para guardar las mediecitas. La verdad que es una bolsa preciosa, vale la pena, es muy, muy tierna, muy dulce. Y como les comentaba al principio, como souvenir, los bebés, está fantástico también. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado hacer estas ternuras. Es muy lindo hacer muñecos. Ustedes le dan el toque, los detalles que ustedes quieran. Acá simplemente es compartir una hermosa idea, un bello recuerdo. Y con mucho, mucho cariño lo comparto con todos ustedes. Les dejo un beso. Disfruten del tejido, disfruten de las artesanías y lo que podemos hacer nosotros desde casa. Un beso enorme. Nos estamos viendo. Chao. Muchas, muchas gracias.